Congratulations. Felicidades por la pelea. Wow, no one was really expecting Nadie esperaba eso de la for you pelea. To do it in the manner that he did it in one round. En el primer round. What made the difference for him? Why was he able to do that? ¿Qué fue la diferencia y por qué lo pudiste hacer? Bueno, le damos gracias a Dios porque estamos muy bien preparados físicamente. You want to thank God because we're very prepared for the fight. Mentalmente. Mentally ready. Physically. En mi equipo de trabajo estamos confiando en la preparación. And the whole team was prepared for the fight. Y en la fortaleza que Dios nos da. And the strength that God gave him. Was he surprised that he got it that early? Si tú estabas sorprendido que lo agarraste tan rápido. No estaba sorprendido porque siempre hemos confiado en la fuerza que Dios nos da. He always was strength, with the strength he had, the strength that God gave him, he wasn't surprised. But was he expecting a longer fight? Que tú estabas esperando una pelea larga. Yo sabía que él iba a chocar tarde o temprano. Yo sabía que él iba a venir. He said he was going to get him sooner or later. Why? ¿Por qué? Pero nosotros estábamos preparados para los 12 rounds porque nosotros nos preparamos. He said we were prepared for the 12th round, but it happened. No, given that earlier in the week they were saying if Davis won, he would give fight with Rolly. He's knocked the guy out. Entró la semana están diciendo que, do you feel que Davis iba a ganar y que iba a pelear con Rolly. You will get that rematch with Rolly. That pasó, many felt it was a bad stoppage. De Rolly con lo que pararon la última pelea, que hubo una parada muy mala, si esperas que te den la revancha a ti. Yo creo que, bueno, la reunión de la fiesta nuevamente a ellos. Bueno, nosotros estamos listos para Ronnie Romero, lo que he quiere el público. He ruined their party, so he's ready for the rematch if it happens, but he ruins their plans. Does he feel that Rolly will give him that fight, though? ¿Tú crees que Rolly te va a la revancha? Bueno, esperemos que sí, el público quiere eso. The public wants it. How does a rematch go different? How do you avoid what happened here a few months ago? ¿Cómo ve la revancha diferente que le pasó aquí hace un mes atrás que te pararon la pelea? Bueno, yo creo que lo voy a apurar un poquito más. He said he's going to go after him a little bit more. Yeah? And what happens? ¿Y qué crees que va a pasar si tú vas a hacer el plan ese? Bueno, vamos a golpear fuerte. Si lo conecto con buenos golpes. He said if he hits him hard, he's going to go down. You feel, knockout? You feel that's the only way? Like, ¿tú crees que ese es el único modo de ganar por knockout? Bueno, nosotros nos preparamos para 12 asaltos. Si llega el knockout comes, he welcome to it. I asked that just because of what happened. Like, does he feel like everything's against him? Si tú crees que ahora, como pasó lo que pasó en la última pelea, y que ahora lo que pasó, que tú crees que todo está contra ti. Bueno, yo no sé si todo está contra mí, pero mientras yo tenga Dios de mi parte. He said, long as God is inside. If not Rolly, then si no Rolly, ¿con quién tú they would make you full champion. What other fights there are interesting con for otro you? Campeón, ¿con quién tú bueno, me gustaría pelear con Ray García también, me gustaría pelear. Con Ryan García, you will fight him too. Oh, wow. Sería una pelea interesante también. He'll be an interesting fight, he said. Aploraría también lo que yo tengo también. He said you'll explore the same thing he has too, so it'll be a good fight. You think he'll get a knockout against him? ¿Tú crees que le gana a Ryan García por knockout? Si es la voluntad de Dios, primeramente le podemos ganar. If it happens, yeah, you'll beat anybody. La pelea, estelar que la pararon muy rápido. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, el mismo referee que la paró. ¿Tí? Injustamente están parando la pelea. It's así, injustice. He stopped the fight so soon. With them fighting Rolly before, Rolly wants to fight Ryan Garcia. If they fight, does he pick Rolly to win that fight? Si cree, como parece que para Ryan García y Rolly van a pelear. ¿Qué tú quieres que gane de esa pelea? Yo creo que gane el mejor, no sé. He said you were the best to win. Rolly did predict that before your fight that you would win because he knows how you Dice Rolly predijo que tú ibas a ganar esta pelea antes que subieras al ring. Bueno, primeramente, él es el mandatorio de Rolly. Dice, eso primero que negociar, eso no es así. The head trainer said that Rolly is the mandatory for okay. To fight. Now with this upset.